Bueno, mi gente, como ustedes pueden ver, estamos en Google. Mírenlo ahí. Google, que no se dice Google. Y vamos de una vez a escribir, mírenlo ahí, ya está escrito, Embajada Americana en Santo Domingo o Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Damos un clic ahí. Mírenlo ahí. Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Y vamos a ver qué información tienen, fresquecita. Vamos a ver, damos un clic ahí. Ya entramos directamente a la página de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Miren qué bonito se ve eso ahí. Miren ahí, miren la bandera de Estados Unidos, qué cosa más bella, junta con la Dominicana. Mírenlo ahí. Seguridad y democracia. Vamos bajando, mi gente. Qué página más bonita esta, Dios mío. Ahí vamos. Vamos a ver cuál es la información más reciente que tenemos. Oh, aquí está. Residente legal permanente. ¿Qué hacer si su tarjeta de residencia está expirada, perdida o fue robada? En este momento, en este video, nos vamos a enfocar en la parte de la tarjeta expirada porque ya hemos hablado de la parte que sea perdida o robada. Vamos con la información de expirada. Aquí vamos. Le damos un clic para abrir la información. Y aquí vamos. Ay, pero qué figura más bonita esa. Caramba. Tarjetas expiradas. Ok. Vamos a subir un poco. Ahí. Tarjetas expiradas. Comenzamos a leer, mi gente. Observen si su tarjeta de residencia expiró, se venció. Aquí vamos. Un residente legal permanente que tenga una tarjeta de residencia con validez de 10 años expirada, oigan bien, con validez de 10 años expirada, puede abordar un vuelo con destino a Estados Unidos aún con la tarjeta vencida. ¿Estamos claros ahí, verdad que sí? Aunque se le haya vencido, usted puede abordar un vuelo. Ahora bien, ellos puntualizan acá, no se requieren documentos adicionales. Sin embargo, se debe anticipar su llegada al aeropuerto de 3 a 4 horas antes de la hora de que parta su vuelo. De esta forma, la aerolínea tendrá el tiempo necesario para abordar esta situación. Ahí le están diciendo claramente que usted no tiene que hacer nada, no tiene que buscar documentos adicionales, simplemente presentarse al aeropuerto tres o cuatro horas antes y entonces ahí notificarle a la aerolínea que su tarjeta venció y ellos van a buscar la manera de que usted no tenga ningún problema y usted pueda abordar ese avión para regresar a los Estados Unidos. Esa información está bastante clara. Vamos a la segunda parte de esta información. Aquí vamos. Un residente con una tarjeta de residencia expirada cuya validez fue emitida por dos años. Recuerden que la otra información tiene que ver con la tarjeta que dura 10 años. En este caso, es una tarjeta que fue emitida por dos años. Bien, debe ir acompañada con un aviso de acción 797 en original. ¿Oyeron? Ese es un formulario que hay que llenar. Y hay que tenerlo en original, el cual indica la extensión de la fecha de expiración de tarjeta. De ser así, el residente también puede abordar un vuelo con destino a los Estados Unidos. Asimismo, debe anticipar su llegada al aeropuerto entre tres y cuatro horas antes de la hora de partida del vuelo. El mismo tiempo le están diciendo 3 a 4 horas, pero ahí usted debe tener el formulario I797 en original. Aquí dice, si solo cuenta con una fotocopia del I797, deberá realizar el proceso de solicitud para un documento de embarque. O yo, si usted no lo tiene en original, entonces debe solicitar lo que le llaman una carta de ruta o documento de embarque. Esa información está bastante clara. Entonces, mi gente, volvemos ahora con Isauro a pantalla. Si les gustó este video, por favor, ayúdenme ahí, denle a me gusta, comenten y compartan. Si quieren contactarme para consulta, 829 205 8153 WhatsApp, vía videollamada aquí en la República Dominicana y si no estás en la República Dominicana, debes marcar 001